tal, gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Hoy estamos en el mapa de Villa y hoy venimos más activo que por lo menos el vídeo que habéis tenido esta tarde, ¿eh? Porque venía medio sobao, he dormido un poco, estoy más descansado. Y sí que es cierto que ahora no me voy a equivocar el mapa. Hoy estamos en el mapa de Villa en modo de bombas con Miguel. Y en este caso hemos perdido una ronda, nos han dejado un poquito el culo más abierto de lo que lo tenemos habitualmente. Así que vamos a ver qué podemos hacer. La verdad es que ya estoy un poquito más descansado, estamos con Vigil un poquito y vamos a darle caña. Let's go, chavales, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, la última vez han pusheado por aquí, así que nos vamos a quedar por esta zona un poquito, aguantando, holdeando un poquito. Y vamos a ver qué podemos hacer. Lo dicho, estoy un poquito más descansado ya, ¿eh? Se dice descansado, sí, está bien dicho. Nada, a ver, sí, que estoy ya más más activo. Estoy más, ya un poquito más activo. Lo dicho, que la verdad es que he dormido un poco y me ha sentado de puta madre, no te voy a mentir. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Let's go, vamos a ver por dónde pushea. Y pusheamos de una. Lo más chulo. A lo mejor. No, están aquí. No entra. Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Han entrado dos, por cierto. 100%. Tres mínimo. Hemos escuchado un glitch. Vale. Bueno. Bien. Vale. Vale, luego solo lo tenemos de Fisher, así que. Vale, tenemos de Fisher. Tenemos aquí uno fuera, creo. No sé. Pero bueno. A ver, a distancia le ganamos de una. Voy a romper el holograma. Vale. Vamos a piquear aquí. Tenemos a los dos en chimenea. Esa muerta. Y la última, falta la Diana. Vamos a hacer un fast pick. No le vayas, amigo. Vale, pues ¡eso es nice! Menuda torta, ¿eh? Le hemos enchufado, también te digo. Me gusta, señores, bien jugado, ¿eh? Bien jugado, me gusta, buena puntería, let's go. Vamos a ver qué podemos hacer. De momento una primera ronda que la verdad, bueno, la primera ronda ha sido nefasta. Esta segunda ya ha sido un poquito mejor, que es la que vais a ver, lógicamente. Ahora vamos a jugar con un pulse un poquito más abajo, como solemos hacer habitualmente. Nos vamos a encerrar en la parte de abajo, y si pusiera master, pues nos lo hacemos con un buen C4, rico, rico. Así que lo dicho, vamos a reforzar, nos vamos directamente para abajo. Y antes de todo, daros las gracias por todo el apoyo, de verdad, que estamos recibiendo, que estoy recibiendo últimamente estos últimos días. Y aparte, pues eso, que si os suscribís, que si le dais un like y activáis la campanita, pues mejor todavía, y cosa que se agradece un montón. Así que lo dicho, vamos a darle caña, vamos a ver qué podemos hacer. Y let's fucking go, chavales, vea, va. Vale, vamos a reforzar aquí lo básico, ¿vale? Vamos a reforzar una aquí y otra en baño. Ya si quieren abrir, que abran. Pero vamos, esto es lo básico. Esto ya no merece la pena, pero bueno, sinceramente. Reforzamos esto y nos vamos directamente para abajo, ¿vale? Nos vamos directamente para abajo. Que es la función de pulche más que nada, ¿no? Y ya le damos caña, le chugo. Vale, rompemos ese dron, nice. Aquí tampoco pasa un dron, chapamos aquí. Tengo un dron, muerto. Nice. Bien. Vale, pues vamos a chapar aquí. Esta pared también, algunas veces te sea rentable reforzar también. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a poner esto aquí también. Vale. Y vamos a poner esto aquí también. Lecho. Vale, pues bien, 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 bien. Vale. Vamos a quedar holdeando aquí y let's go. A mirar con el escáner un poquito, a darle caña a la maquinita. Y vamos a ver qué podemos hacer. Nos pueden venir por bicicleta para atrás, ¿eh? Así que ojo con eso. Buena. Vale.
¿Qué están pusheando? Todo por chimenea, supongo, ¿no? Sí, supongo que sí. Vale, pero realmente... Colocando sensor de latido. Tengo uno aquí pegado. No sé si está droneando, no sé. Vale, se va. Vale. Vale, tengo mucha gente por aquí. Vale, pues... De hecho, yo haría el take por abajo. Pero la vamos a jugar un poco. Sensor armado. Vale, uno muerto. Bien. Falta otros dos. Así que ojo. Han chapado todo el mundo, tío. ¿Ahora? Voy a explotar aquí. Ay, no vemos a nadie, está lejos. ¿Ahora? Vale. Vamos a irle por abajo. ¡Nice! ¡Qué buena, qué buena! Bien jugado, let's go. Nice, me gusta, me gusta. Bien jugado, pero la verdad es que bueno, nos llevamos dos rondas en defensa, está bien. La verdad es que está bastante bien. Y ahora pasamos al ataque. Una ronda que, como digo, esta ronda es súper importante. También las cosas como son. Esta ronda es súper importante, así que vamos a jugarla bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Y let's fucking go. A ver, ¿quién nos pillamos? Vamos a cogernos... A ver, es que aquí en esta cuenta tenemos pocos personajes. No sé cuántas chapas tengo. No sé si me podré comprar alguno. Pero vamos a jugar, vamos a jugar. Vas a jugar con Maverick, tú, que llevo tiempo sin cogerlo. Vas a jugarlo con brilla holográfica y sin skin, porque la verdad es que estas skins que hay aquí son feísimas. Pero bueno, vamos allá, let's go. Vale, venga, va. Vamos a darle caña, tú, que empezamos tarde. Vamos a ver qué tal, let's go. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale, ¿dónde están en trofeos? Hostia, ¿está en trofeos? No, no, está en aviación, vale. Pues vas a ir de por abajo, bueno. Hay que haber cuidado que tengan cabida, también te digo, porque también puede haber un pulse como nosotros, como nosotros hemos hecho antes. Así que hay que llevar cuidado, ¿no? Vale, ese pavo va demasiado solo. Yo creo que a ese pavo habría que ayudarle un poco. Sí, yo creo que a ese pavo hay que ayudarle porque tiene defuser. Voy a ir con él. Esto ahora mismo es troleada lo que estoy haciendo realmente. Porque podría haber una cabida, alguien rameando y nos mata de una esta, ¿sabes? Se muerto. Vale. Estamos bien, estamos bien. Realmente estamos bien. Vale, buena. Vamos a hacer una cosa. Y es que ahora el maestro, efectivamente, el maestro va a estar holdeando eso. Lo matamos. ¡Nice! ¡Let's go! Ya os tiempo sin jugar con Maverick, realmente. Pero es un personaje que toca bastante lo que son los huevecillos, Toca bastante lo que son los huevecillos y sinceramente veo que es un personaje bastante fuerte, Quiero decir, Maverick siempre ha estado en... Siempre ha sido bueno para ahora, ¿sabes? Desde que salió. Pero la verdad es que el armamento y todo que tiene es bueno, ¿sabes? A mí me gusta. A mí me gusta realmente. No sé por qué no lo utilizo tanto, pero la verdad es que el armamento está guapo. Me gusta el armamento que tiene. La pistola tampoco es mala. Y la verdad es que, como digo, bastante nice, bastante nice. Ahora que lo más seguro es que irán a trofeo. Última ronda, vamos a acabar con esto como Dios manda. Así que, lo dicho, vamos a darle caña y let's fucking go, vamos allá. Vale, venga, va, vamos a darle caña, última ronda, Hay dos personas en rojo, así que vamos a llevar cuidado, porque tiene un dog y un moce. Lo más seguro es que el moce, como podéis ver a continuación, va a estar holdeando lo que va a ser las escaleras. Sí, yo creo que vamos a tener uno en las escaleras. Ah, pues no, fíjate. ¿Qué han vendido? ¿Escaleras? Pues podremos irle para abajo, realmente.
Podemos pushear por abajo. Aquí abajo no hay absolutamente nadie. Bien, pues vamos a pushear por abajo, chavales. Hay que llevar cuidado, eso sí, con él y demás. Pero eso ya lo iremos troneando cuando vayamos subiendo. Vale. Vamos a dronear otra vez. Bien. Vamos a dronear otra vez. Hay que llevar cuidado con lectura. Ahora mismo esta posición es muy mala. Me tendría que haber pegado a la pared porque de lectura me coge ángulo y me mata. Vale, nos cogen, ¿no? Vale, ahora vamos a dronear otra vez. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga, va. Voy a ver primero L, a ver si hay alguien en L. Y así puedo estar más tranquilo. Vale, no hay nadie. Quiero decir, puedo hacer un agujero, me puedo llevar al maestro que esté ahí o a cualquier persona que esté ahí, ¿sabes? Vale. Tengo a uno en barra, que a este me lo puedo llevar yo haciendo un agujero ya. Muerto. Vale, vamos a tener otro en caja fuerte. Vamos a irnos. Y vamos a abrir aquí. Uno muerto. Tengo otro aquí abajo. Vamos a abrirle. Míralo. ¡Los piececitos, amigo! ¡Los piececitos! Me encanta este juego, tío. Algunas veces, te lo juro que me divierte tanto. ¿Dónde está? ¡Ah, está aquí, colega! Pues nada, gente, yo con esto me despido. Maverick, el operador más molesto, sin ninguna duda, de esta partida, por lo menos de Rainbow Six. Un placer, como siempre, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Adiós!